¡Al fin! ¡Y porque nadie lo pidió! Hago la apertura de la nueva sección en el canal. Una sección que servirá para compartir más cosas con todos ustedes. Pues antes no me compran las historias para realizar una película de lo ridículo y nada interesante y patética vida mía. Solo donde quieres cuando te conviene, ¿verdad? Me ha pasado de todo. Y quiero compartirles en esta nueva sección, aparte de historias pendejas y sin sentido, quiero hablar de temas diferentes con todos ustedes y chingaderas así. Así que sin más, comencemos con Un Rato con Rexas. Pero antes de comenzar, síganme en mi Instagram y Twitter, que está más abandonado que el canal de Héctor Real. ¿A poco todos ustedes no tuvieron esos años en donde iniciaron los gustos y lo forjó a ser los virgos que son hoy en día, como yo? Pues bueno, a mí me ha pasado. Dios, joder, ¿cuántas madres no me han pasado en la vida? ¿Cómo se deja de grabar, verdad? Michi, estoy grabando. Y hoy les quiero compartir una de ellas, el día en que yo casi gano un concurso gay. Esto se remonta al jodido año 2012. Sí, ese puto año donde el mundo se iba a acabar a la chingada. ¡Otra vez! Joder, que he sobrevivido más al fin del mundo de lo que salgo a socializar. Joder, qué patético suena eso. El año que todos querían ser Kirito y garcharse a su propia Suna. El año donde los virgos como yo queríamos un mundo virtual para alejarnos de nuestra miserable y patética vida. El spin-off del papá de Boruto también estaba en su mejor auge. Es así como comenzamos esta historia. Aquí estaba yo, su Ben 10 favorito. Un día normal en mi casa normal, en un vecindario normal. Donde al ir a mi habitación, joder, esa no, corte. Tenía ganas de compartir mis teorías pendejas al mundo. Es así como mi búsqueda otaku inició. Aparte de los gentes y doujinshis que buscaba hasta matarme en el Excalibur y quedarme dormido, encontré algo llamado foros. Entré a uno que no voy a revelar el nombre, pero era acerca de Digimon. Mientras iba leyendo, me iba dando cuenta de que aquí estaba la gente que yo amaba. Es así como yo decidí hacerme una cuenta. Todos los nombres que quería en ese entonces, como Naruto Uchiha, Sasuke-1995, Kirito Real Oficial, y cosas pendejas así como el estilo estaban ocupadas. Me harté y puse el nombre más original que se me ha ocurrido. Tu mamá es papá. Ojo, que ante todo la originalidad, pues lo puse todo pegado para que se viera bien kawaii chingón radical 2012. Posteriormente, después de sentirme en casa y divagar en la cueva virgo del foro, poco a poco me fui haciendo uno de ellos y hasta me hice mi presentación kawaii de Tsune. Hola, soy tu mamá es papá. Me encanta el anime y cosas de terror, como también soy un morrito nene kawaii. Trátenme bien. Porque vamos, la primera presentación es lo que cuenta. Mientras buscaba cosas de donde dejar mis aportes de la palabra del señor, chingones a nivel Cristo luminoso, encontré un post donde estaban haciendo una convocatoria del hombre del foro 2012. Mis instintos de juzgando taku nacieron y a pesar de saber que estoy de la verga, dije, ¿por qué no? Igual y me hago el puesto de moderador. Moderador, para los que no saben, es el papel de policía cibernética en internet. Tiene poder, te puede dar el Van Hammer, y si sé que bailes y gritas como trapito, lo haces. Mi hambre de poder nacía. Joder, era mi oportunidad para ser un jodido Light Yagami de internet. Así que decidí participar. Me leí todas las reglas y posteé mis primeras fotos. Cabe recalcar que en ese entonces hacía ejercicio y tenía cuadros sensuales de desnutrido. Si bien no había tantas esperanzas de que pasara algo, entré en mi reposo hasta el día siguiente. Y cuando me logueé, fue la gran sorpresa de que tenía más de 200 mensajes, likes, peticiones de amistad, etc. Joder, no me la creía, era el puto Sebastián Otaku de los foros. Comentarios desde el qué lindo estás, me gustan tus pecas, me excitas, etc. Realmente no son pecas, es popó de ángel. Joder, para ese entonces me sentía como si Zeus hubiera zurrado y hubiera salido yo de ahí. Y antes de que me diera cuenta, ya me habían mandado un mensaje de que había entrado a la final. Una disputa entre los tres papacitos más papazotes juzgandos del foro. Uno tenía cara en molcajete, uno era un puto enano y luego estaba yo. Joder, es que esto era ganado. Pero mientras me quitaba el hype y me cegaba la fama, fui leyendo los mensajes, donde me comencé a dar cuenta de que era puro hombre azotador el que me comentaba. Vamos, de 50 mensajes solo 3 eran de mujeres, y dudo mucho que realmente lo eran. Cabe recalcar para ese entonces que ya había pasado mi Facebook, Metroflow y mis redes sociales. Arriba Naruto Uchiha-95, el mejor puto usuario de Metroflow. Cuando volví a checar el concurso para aclarar mis dudas, fue cuando me di cuenta de las cosas.
no era un concurso para ser el papu más papu juzgando del foro, sino que era el concurso para ser el hombre gay 2012. Mi miedo aumentó cuando me comenzaron a pedir las últimas fotos para realizar la eliminatoria. Y en ellas, las instrucciones eran tomarse unas fotos en poses provocativas, ya sea de hombre empuje frijoles azotador dominante macho alfa león de manada o de muerde almohada soplador de nucas pasivo. Sorprendido, decidí sordearme hasta que comenzaron a mandar mensajes del por qué no estaba participando. ¡Joder! ¡Era claro que no iba a mandar esas fotos! Aunque claro, no digo que no me las haya tomado. Sin darme cuenta, ya no era el Ayagami que buscaba ser. Ante el foro, era el trapito kawaii más de Tsune del 2012. Por eso hice lo más inteligente y maduro para solucionar este malentendido. Posteé que tenía diarrea y que todos los hombres que estaban ahí eran hermosos, que opacaban mi presencia angelical. Entre lágrimas me despidieron del concurso y la paz de Konoha regresó. Desde ese momento supe que tenía perfil de trapo más que de sotador. Pero bueno, es lo que hay. No me hubiera dado cuenta a tiempo, ahorita estarían hablando con el hombre juzgando gay del 2012 de ese foro. Desde ese entonces, irónicamente, ya no volví a tener ninguna interacción con ningún foro. Pero oye, mi camino ninja para intentar ser el juzgando senpai todavía sigue. La esperanza es lo último que muere. Y bueno gente, esto ha sido todo por este pequeño rato con Rexas. No olviden dejar su buen like si el video les ha gustado. Y comenten aquí si piensan que tengo cara de trapito o de alguna pendejada. ¿Qué les ha parecido la historia? ¿Ustedes se han metido alguna vez en un concurso que no tenían ni idea de lo que se trataba? Me encantaría saber su opinión al respecto aquí en los comentarios. Nos vemos en un próximo rato con Rexas. No olviden seguirme en mis redes sociales. Aquí todos los links estarán en la descripción. Les mando un fuerte abrazo de parte mía y de Pikachu. Sueñen con mi voz. Los trapitos son los de hoy.','//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